Buenas noches, comunidad. Mi nombre. Bienvenidos a nuestro programa Choque Cultural. Esta noche vamos a estar presentando a Panamá y con ustedes, mis compañeras. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a tener una velada muy bonita, muy interesante, muy informativa. Así es que nuestra compañera nos va a hacer el favor también de describirnos el programa. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Choque Cultural. Bienvenidos, amigos, a nuestro programa Choque Cultural, que lo transmitimos de la Biblioteca Pacho Medford. En esta ocasión continuamos con el recorrido de nuestros países latinos y ahora nos ha tocado el famoso Panamá. Vamos a hablar sobre la cultura, la historia, el arte y la gastronomía de Panamá. También tenemos un video de los 5 mejores lugares de este país. Una pequeña reseña histórica del juego favorito de los latinos, el trompo. Tenemos también para indicar un baile folclórico panameño, su ropa típica y su forma de vestir. Tenemos modismos de Panamá. Y por último, practicaremos o trataremos de enseñar a nuestros niños cómo bailar el trompo. También tenemos una pequeña reseña histórica para tratar de entender a este juego. Bienvenidos todos. Y si alguien le gustaría comentar a través del chat, hacernos preguntas o compartir juegos nuevos, bienvenidos. Adelante, Vanessa. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos al programa de Choque Cultural. Y espero que los disfruten. Ya mis compañeras más o menos lo presentaron. Así que, bueno, aprender de Panamá. Empezamos a ver qué compartimos primero. Okay, bueno. Empezaremos entonces por esta parte de la investigación, ¿verdad? Siempre hacemos un poquito de investigación de cada uno de nuestros países y la ventaja de esta, y debo decir que les voy a compartir en un momento la búsqueda, pero la ventaja de esto es que qué interesante esta noche. Tenemos a Vanessa de Argentina y no nada más se llama Choque Cultural, pero es que estamos con esta diversidad. Nos encantaría que el público se incorpore a nuestro programa, si es de cualquier otro país, que seamos aún más diversos. Ok, entonces empiezo yo con la historia. Voy a compartir pantalla. Como siempre decimos al público, si quiere compartir con nosotros, tiene algún comentario, nos quiere decir algo o quiere compartir alguna experiencia con nosotros, son bienvenidos. Vamos a estar respondiendo todas sus comentarios. Gracias. Ok, entonces la fortuna de Panamá, un país hermoso, caribeño, costero, es la fortuna que tiene de estar en medio de 2 océanos grandes, muy conocidísimos, el Atlántico y el Pacífico. Y por estar geográficamente ubicado de esta manera, obviamente su cultura es totalmente mucho más diversa que la cualquier otro país hispanohablante. Les tengo unas portadas aquí, si ustedes pueden ver un poquito de historia de los héroes de la historia de ese entonces. Lo típico, me fascinó esta portada que tengo del atuendo folclórico de Panamá, que ya veremos un poquito más adelante el folclore, el baile, y por supuesto lo que hace ahora sí que el símbolo más llamativo de Panamá sería el sombrero, ¿no? ¿Verdad? El sombrero panameño, quien no lo conoce, también les tenemos un poquito de la historia de por qué el sombrero panameño, más luego. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es Panamá. Todos sabemos que Panamá es un país súper reconocidísimo por el canal, ¿verdad? El canal de Panamá, que de acuerdo a la historia, simplemente es un puerto más que une a todos nuestros países internacionalmente para el área del comercio. Ya les mostraremos con mayor detalles cómo funciona el canal de Panamá y su historia.
Okay, luego tenemos un poquito de, vamos a hablar de la, ¿por qué es multicultural? En medio de dos océanos, Pacífico y Atlántico, obviamente en la historia todas esas tribus viajaban de un lado a lado. Estas razas étnicas que deseaban conocer el puerto, europeos, italianos, digo asiáticos. Pero empezando por la prehistoria, tenemos la tribu Chiriquí, que queda en una provincia conocida como homónima, parte de Costa Rica, es decir, que hace lindero con Panamá. Tenemos los Monagrillos, que es una bahía de la de patria. Tenemos los Veraguas, que también está, pues ahora sí que en alguna de las regiones de Panamá. Tenemos el Coclé, que está en la península del Azuero, y cada una se destaca por tener su artesanía, sus dones como tribu. Bueno, un poquito más de historia sería en que, como cualquier otro país hispanohablante, tienen estas reliquias, ¿no? Reliquias en buen sentido de la palabra, que son patrimonios de la humanidad del país, hechos desde con estructura, digamos, europea, porque fueron con ideas traídas de los europeos, estas catedrales, estas iglesias como la de Santo Domingo. A propósito, creo que cada país tiene su iglesia de Santo Domingo, ¿verdad? No sé si a todo el país, como que escucho que, no sé si en Argentina existe, pero en Ecuador existen catedrales llamadas Santo Domingo. Las estructuras, si usted ve, tipo andaluz, muy españolas. Nuevamente, una de las culturas que se dice que actualmente todavía existe son siete. Los Bribri, los Nazos, los Teribes, los Nagabé, los Gunas, Emberá, Hunan. En breve les voy a enseñar de qué manera sobreviven aún estas tribus, videos pequeños que he podido conseguir. Actualmente, desde hasta el 2018, podría decirse que la población ha crecido en este porcentaje de 4.098.000 habitantes. Entre estos se destacan con descendencia afrodescendientes, que son también los europeos, los chinos, los norteamericanos, los indígenas, indios, mestizos blancos y mulatos. Es decir, que en Panamá existe una tremenda diversidad que hoy en día, pues, podemos ver que Panamá se destaca por tener esta multiculturalidad. Y seguimos viendo a las tribus del antepasado, los Gunas, más o menos que tengan una idea cómo vestían, cómo eran. Se dice que actualmente todavía visten y tienen las mismas costumbres ancestrales. La Embera todavía está vigente hoy en día. Y este es un poquito de lo que es historia. Un crisol o primor de razas indígenas europeas. A mí es una mezcla infinita, pero a la vez riquísima, porque por eso nos destacamos, por eso somos hispanohablantes, ¿verdad? Somos mestizos. 70% son mestizos en el área panameña, el 14% mulatos afroamericanos, el 10% blancos, el 6% indígena, el 1% asiáticos. Así es como se divide la raza o la raza actual en Panamá. Obviamente cada una de estas razas tenía su idioma. La mayoría hoy en día, como nosotros, habla el español, pero antes se hablaba, cada una de las tribus tenía sus propias lenguas indígenas. ¿Qué más? Pues siendo Panamá un puerto, se dice que hay una gran cantidad de turistas o de extranjeros, entre ellos los norteamericanos, chinos, italianos y franceses, que de hecho forman sus comunidades y mantienen su idioma en la región. Esto es lo que es un poquito de historia y vamos a ver el video
de lo que es Panamá y el puerto del Canal de Panamá, vamos a decirlo de esta manera. Voy a dejar de compartir este y pasamos al video. Si me pueden ayudar con el video, el primero, porque el más grande, el de los asteriscos. Para luego, o comparto lo de las tribus primero, porque es muy corto. ¿Estamos? Ok, mientras tanto, voy a compartir el de las tribus. Es corto, pero es muy, muy interesante. Lastimosamente no tiene audio, pero podemos apreciar que esta es la tribu Embera, Wenan, que todavía se ve en Panamá, su artesanía. Ok, eso fue un poquito de la historia indígena. Vamos a compartir el otro, si se puede. Exactamente, este. Okay, ahora sí. Nueva aventura, hoy desde la sorprendente ciudad de Panamá. Yo ya estoy preparado para descubrir la capital de Panamá. ¿Vosotros también? Pues vámonos. Si tuviéramos que describir Panamá con una palabra, sería contrastes, porque esta ciudad tiene muchas caras. La más famosa es esta, un sorprendente skyline que bien podría ser el de Manhattan. Pero también es esta bella ciudad colonial. Así que lo mejor es comenzar por el principio, por lo más antiguo de todo. Aquí tenemos la zona arqueológica de Panamá Viejo, el lugar donde se fundó la ciudad en el siglo XV, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mejor conservado se encuentra el casco antiguo de la ciudad. Cuando en 1671 Panamá fue saqueada y destruida por el pirata Henry Morgan, se construyó una nueva ciudad Panamá a 8 kilómetros de distancia del enclave original. El resultado fue una de las más bellas ciudades coloniales que se pueden contemplar en una capital de país centroamericano. Pero sin duda, la increíble y sorprendente colección de rascacielos es la nueva imagen de Ciudad Panamá. Cuando en el año 1999 Panamá obtuvo la soberanía total del país, la capital se convirtió en un importante centro de negocios atrayendo a fuertes grupos financieros. ¿Y quiénes ocupan todos estos edificios? Por un lado, una gran cantidad de ciudadanos extranjeros que fijaron Panamá como su residencia, atraídos por las buenas perspectivas de negocio que el país ofrece. Y por otro lado, los bancos. Bancos, bancos y más bancos. Porque sí, Panamá está llena de bancos. La tensión del frenético mundo de los negocios se suelta al caer la noche en la Cinta Costera, un bulevar junto al mar que une la ciudad colonial con la zona financiera y que es utilizada por la población para ponerse en forma y soltar el estrés practicando deporte. Quizás muchos de vosotros os estéis preguntando, ¿y todo esto cómo se paga?
Porque cultivando arroz y frijoles no salen las cuentas. Tranquilos, que aquí todo está en orden. Panamá tiene un buen canal de financiación. La historia y la economía del país está vinculada al canal. De hecho, gracias a este paso interoceánico, Panamá consiguió la independencia de Colombia en 1821, ya que todas las naciones ansiaban disponer y administrar un canal que permitiera acortar de 3 semanas a tan solo unas horas el paso de los barcos entre los océanos Atlántico y Pacífico. En 1914, Estados Unidos consigue construir el canal y los derechos a perpetuidad del mismo. Tras muchas presiones y duras negociaciones, Panamá consigue el 31 de diciembre de 1999 el control completo del canal. Esta macroestructura, única en el mundo, se ha convertido en un fuerte atractivo turístico, pudiendo observar el funcionamiento del canal desde las esclusas de Miraflores, o bien realizar un paso parcial en un barco recreativo, donde poder tomar fotografías y hacer vídeos verticales de esta maravilla de la ingeniería. Si te ha gustado esto de la navegación, vamos a viajar en otro barco y en otro canal mucho más hermoso. A una hora de Ciudad Panamá se encuentra el poblado Quera, perteneciente a los indígenas Emberá, una comunidad de varias familias que han visto en el desarrollo turístico una solución para preservar su legado cultural. Los Emberá son originarios de las áreas selváticas situadas en las zonas fronterizas de Panamá y Colombia. Debido a la enorme inseguridad que durante tantos años había en la zona, muchas familias emigraron hacia los bosques próximos a Ciudad Panamá. En 1984, el área que ocupaban estos indígenas fue declarado Parque Natural, donde entre otras cosas se prohibía la caza y ciertas formas de cultivo practicadas por estos indígenas. Las autoridades panameñas permitieron a los Emberá quedarse en este territorio protegido a cambio de aceptar las nuevas normas de conservación y permitir a los turistas que visiten sus poblados. Si estás viendo este vídeo es porque quizás te vas a ir pronto. Muy bonito el video, en verdad. Me encantó la cultura, los colores, las manualidades, la arte que hacían. En verdad, se parece un poco al Ecuador, pero muy bonito. Yo creo que ese contraste de la modernidad y lo ancestral, ¿verdad? Porque aunque estamos en el siglo XXI, pero lo que muestran el modo de vivir de las tribus actualmente sobrevivientes, ese contraste, qué maravilloso visitar, ya como que me nace. Realmente quiero visitar Panamá, ese sector de la bahía que se veía como parte del agua y los edificios, como una bahía, un malecón, preciosísimo. No sé si les encantó, no les gustó. A mí me encantó la parte donde muestran la arquitectura colonial. Uno siempre hace esa conexión con el país de uno, ¿no es cierto? En Argentina nos pasa lo mismo, tenemos esos hermosos rascacielos, lo que pasó con la tecnología y toda la parte de negocio, cómo todo cambió, pero seguimos teniendo y conservando, como en Panamá y en otros países, me imagino, esos balcones con esos colores, esos techos de rojos o teja, de ladrillo, de teja, de esa parte colonial que ojalá sí, que la preservemos por muchos años más, ¿no? Que se ve mucho en los países latinos, ¿no es cierto? Ese contraste. Esa es nuestra identidad. Las iglesias, las catedrales,
me imagino que tiene que ver mucho con el tema de la colonización de los españoles, cuando todo el cristianismo y la parte católica hubo mucha influencia en nuestros países en su momento. Entonces, esas catedrales hermosas con unos detalles que se conservan únicos. Y hermoso, y bueno, como ustedes dijeron, uno piensa en Panamá, los sombreros, el canal y toda la explicación que han hecho. Ahora seguro vamos a hablar más de los sombreros, pero uno asocia el canal, cuál es la historia del canal, qué hubo ahí, ¿no es cierto?, en Panamá. Y estuvo muy claro en el video, y la parte de la selva y de los indígenas, hermosos las artesanías, los colores que usan. Que usaron para diseñar las ropas y esas hermosas flores en la cabeza, una cosa maravillosa, ¿no? Que un país muy rico. Rico, y a veces eso no sabemos y no lo valoramos. Sí. Panamá, ahora descubro más, yo me atrevo a decir que sería como realmente un patrimonio hispanoamericano, porque mira tanta belleza y a veces no conocemos mucho de esos países que a veces acá no son tan nombrados, por decirlo así, ¿no? También la diversidad que tiene Panamá. Es así como aquí que hay diferentes personas de diferentes nacionalidades. Eso yo no sabía, la verdad, pero cuando usted nos dijo eso, esa información, yo me quedé como, en verdad es algo increíble darse cuenta que no solo es este país que está lleno de diversidades, sino otros países también. Y que me encanta, porque de eso se trata, ¿verdad? En nuestro programa tratamos de aprender un poquito más. Pensamos que ya hemos sabido las cosas nuestras de nuestros países, pero no todo realmente está sabido. Y vamos descubriendo poquito a poquito y enseñando a nuestra comunidad y a nuestros hijos. A mí lo que me llamó la atención es el canal de Panamá, lo fantástico de la ingeniería, la arquitectura, la inmensidad de los barcos. Tengo entendido que a través de la historia murió muchísima gente para construir este canal. Debido a la fiebre amarilla, había miles de personas que sacrificaron su vida prácticamente, pero lograron. Y a través del tiempo esto se convirtió en una conexión, como tú dijiste, entre todos los otros países, porque la base principal era el comercio. A través del canal de Panamá se acortó el viaje, que era de semanas, a través del Sudamérica, para poder llegar al otro lado del océano. Uh-huh. Pero a través del canal se ha cortado a horas. Entonces eso es fantástico, ¿no? Y es algo que a nosotros, si a nosotros nos impresiona, es importante también que informemos, que a lo mejor las demás personas no saben, no estamos enterados, y es bueno compartir. Por eso es este programa, hacer que nuestra cultura resalte a través de la comunicación, de la información, porque cada país tiene su historia, tiene su cultura, tiene su arte, tiene su detalle en todo aspecto. Muy, muy, muy bonito. Y no sé si se dieron cuenta, en una parte del video que se podía apreciar en la parte del canal, donde estaba el canal y habían las casas, como tú decías, tipo coloniales. A mí se me vino la imagen de Italia, ¿verdad? Podríamos comparar como Panamá siendo un puerto que une a Hispanoamérica, o es un puerto internacional, conectarlo o identificarlo como Nápoles en Italia, que también es un puerto bastante importante que hace una conexión comercial. Y esa parte donde se veía el agua y las casas parecía Venecia. No sé si ustedes pudieron como que asimilar un poquito, hacer esa conexión. Pero precioso, nuestros países son hermosísimos. Hermoso. Bueno, eso fue un poquito de historia. ¿Qué tal si pasamos ahorita a ver algo, no sé si folclórico? Claro, me encanta esta. De folclore. Esta imagen la tengo siempre presente, parecen las españolas, ¿verdad? Las españolas con esos apliques en el cabello. ¿Pasamos a lo folclórico? Por favor.
y podemos así apagar nuestros micrófonos para que se escuche con más claridad. Bailan con mucha elegancia. Exacto. Hermosos los trajes y esos arreglos en la cabeza con esas flores seguramente naturales, los colores, los pompones que tienen ahí colgando, cómo se mueven, parecido al creo que aprendimos de Costa Rica, ¿no es cierto? La última vez, nada más acordar a similar a otros países, ¿no es cierto? No sé. Sí. Uh-huh. Hermoso, hermoso. Y como siempre, la falda, como decimos los argentinos, la pollera, pero si dice la falda, como forma parte en la mujer, la parte del baile. Es súper importante. Sí. La falda es uno de los pasos impresionantes, ¿no? Lo que hace la falda. Exacto. Los hombres, como ponen la mano atrás, parecido a otros bailes de otros países, ¿no es cierto? Sí, definitivamente es una identidad nuestra, hispánica. Hispánica, y sabes que ahora se me vino a la mente, no sé si a ustedes alguna vez escucharon o vieron una telenovela, tal vez tú no porque es muy jovencita, una telenovela de Brasil, brasileña, que se llamaba La Esclava Isaura. Aunque Brasil no es considerado un país hispanohablante, pero en esa novela mostraban la época de la esclavitud. Y recuerdo que las grandes damas, ¿no? De las dos razas afroamericanas como blancas, usaban justamente esos atuendos así todo blanco, vestidos de hermosos blancos con las flores así. Ahora fue que recordé mejor. Y los hombres, en vez de pantalón blanco, era todo blanco, con su sombrero de paja también. Muy similar a las danzas que he visto en Brasil.
de Brasil, perdón. Entonces, precioso, nuestro folclore no es solo un baile, hay que aclarar. Uh-huh. El folclore es un mensaje, ¿verdad? Sí. En cada movimiento uh-huh. tiene un mensaje. Entonces, obviamente, si hay alguien de Panamá en la comunidad, en la audiencia, y de pronto sabe cuál es ese mensaje del folclore panameño, escríbanos, coméntenos, enséñenos también, y así opinamos. Muy bien. ¿Quieren hablar de la comida o quieren...? Nos encantaría. Vamos un ratito. Un hambre. Sí, me parece que tengo un hambre. Vámonos un ratito a la gastronomía y luego pasamos, ¿qué les parece, al trompo para hacer un poquito de dinámica? Okay. Acá les voy a compartir. ¿Lo están viendo? Sí, ya. Okay. Oh, ya me dio hambre. Está rico. Ok, lo primero que les quiero mostrar es la hojaldra. Este es un pan frito que se representa un pan que se come a toda hora, por lo que he aprendido. Es un producto súper famoso, frito en Panamá, que se puede comer salado, dulce, con queso, con salsa, solo, con azúcar y canela. Lo que se come para el desayuno, para el almuerzo, para el snack, para la cena, para acompañarlo con un café también típico panameño, que tienen un café muy rico ahí, y es un pan hojaldrado, frito y hojaldrado, muy famoso. El sancocho, nosotros en Argentina no lo conocemos, pero lo he escuchado nombrar en otros países, es una comida típica panameña también, es un caldo de gallina, sin duda es un plato muy, muy común en Panamá, y es una sopa a base de caldo de gallina dura y ñame y cilantro. Es un plato muy simple, pero muy rico, con un sabor muy rico, y se acompaña con arroz blanco y plátano dulce. Cuando yo veo el ñame, me encontré un video, porque la verdad no sabía lo que era, no tenía ni idea, y me parece que es parecido también a la yuca, así que si quieren les voy a mostrar no sé si lo conocen en otros países, yo no lo conocía el ñame, nunca lo había escuchado. Así que tengo este video cortito acá para mostrarles qué es el ñame. Estamos en nuestro nuevo segmento En el Mercado y nos hemos trasladado hasta Pan de Azúcar, específicamente hasta la Feria Permanente Silos, y estamos aquí hoy para conocer un poquito más acerca del ñame monja. ¿Usted lo conocía? ¿Sí? ¿No? Tiene muchas bondades, así que preste atención. Me encuentro en este momento con el ingeniero Francisco Rodríguez del Instituto de Mercadeo Agropecuario y hoy venimos a conocer el ñame monja. ¿Lo había escuchado usted? Yo estoy segura que sí. Y si no, él nos va a hablar acerca de todas las bondades, acerca de su precio y de en dónde lo podemos encontrar. Bienvenido aquí, cuéntenos. Esta vez nos encontramos desde la Feria Permanente en Silos, Panamá, y le vamos a hablar de las bondades del ñame. El ñame es un ingrediente principal del plato gastronómico panameño, que es el sancocho. Excelente porque solo usted le agrega sal, ajo, pimienta, orégano y culantro, ¿verdad? Este ñame se vende en todas las ferias del país. Entre su poder curativo tiene que alivia los calores menopáusicos y expulsa el exceso de agua en el cuerpo. La verdad es que tiene muchísimas bondades y múltiples beneficios y lo podemos encontrar en todas las ferias de Lima, ¿cierto? Sí, a un precio económico para que el pueblo compre, para que el pueblo disfrute de lo que es este tubérculo a un excelente precio. Señor Francisco, cuénteme entonces, ¿hay una técnica para garantizar que ese ñame monja se nos va a ablandar? ¿Cómo es? Bueno, más o menos aprendimos que ese ñame yo personalmente no conocía. Otro de los platos importantes, se están viendo, la caramañolas, carimañolas. Es difícil, ¿lo conocen? No. Ok. Es otra fritura tradicional en Panamá. Es un rollo de yuca relleno con carne y se fríe. Es crujiente en el exterior y suave por la parte de dentro. Y se puede comer en cualquier hora del día. Me sorprendió que se come en el desayuno. Pero es una comida también muy tradicional en Panamá.
El ceviche me hizo acordar a, nosotros no comemos en Argentina, pero por alguna razón lo relacioné con Perú, pero aparentemente es diferente al de Perú, es una de esas cosas que no puede faltar en las fiestas. Este, acompañante ideal para una cerveza bien fría, dijo el internet, digamos. Este, se caracteriza por un marinado cítrico de larga duración, o sea que se remoja en algo cítrico, al contrario de su famoso el ceviche peruano. Consiste en cocinar el marisco con un jugo de limón acompañado de ají, cebolla, cilantro, bien picado. Este, y el pescado más famoso creo que es la corvina con el que se hace, pero también se puede hacer con camarones, pulpo y otros, este, otros pescados. Este, pero es otra de las comidas típicas aparentemente para las fiestas. Y el guacho de rabito o mariscos, la última que tengo, este, es un plato también muy tradicional, pero no fácil de conseguir. Consiste en combinar arroz, rabo de cerdo, frijoles, chiricanos, yuca y vegetales en una olla, resultando en un arroz caldoso y asopado. Y es uno de los platos únicos de la gastronomía panameña. Este, y se puede también hacer con mariscos, que lo hacen con mariscos en la parte de la costa. Al estar rodeados de agua, comen muchísimo pescado, obviamente, en Panamá. Y un montón de los platos, este, se preparan con pescado y mariscos. Este, y se come con arroz este pescado, este plato también, el guacho de rabito o mariscos. Así que bueno, esas son algunas de las comidas panameñas, este, que quería compartir. Ay, interesante. No, son comidas que, te digo, aquí me encantaría que exista un lugar así cerca, no conozco un restaurante panameño, pero no. Me encantaría tratar. Debe ser delicioso, y estoy loca también por tratarlo. Pero gracias, especialmente porque no conocíamos esa gastronomía. Uh-huh. Aquí en New York, como no sé, no lo mencionamos, no se menciona mucho, entonces conocemos más lo que es Colombia, Ecuador, tenemos Argentina y cosas, pero Panamá casi no nos tenía esa gastronomía. Gracias, Vale. Gracias, Vanessa. Claro. Como dijo Vanessa, pues también aprendí el yame, pues no sabía, primera vez que estoy viendo también. Ajá. Las tortitas de yuca, ¿qué nombre llevaban, Vanessa? Esas. Las tortitas de yuca. Cariño. Mariña. Pero. Un restaurante para niños. Sí, claro. Se llama la Carimañola. Carimañolas. Oh, perdón. Se llaman las carimañolas. Okay. Y es la yuca rellena con carne y se fríe. Eso aquí quería comentarte. En Ecuador tenemos nosotros la yuca, pero le llamamos muchines de yuca. No sé si... Sí. Los muchines de yuca. A veces que se hace con la carne rellena dentro, pero también se puede hacer sin carne y poner queso. Y eso acostumbran allá en Ecuador a servirse con yogur. O tal vez con un tinto, con un café negro. Sí, yo he comido el que tiene queso, sabroso. Pero con café he comido. Tenía una vecina que lo hacía muy rico. Ella era del oriente y en verdad lo hacía muy rico. Interesante, que sí es lo que dice acá, que es muy común verlas en el desayuno. Oh, wow. Lo cual me sorprendió muchísimo. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, porque justamente, bueno, yo en Ecuador nunca he comido he comido las tortillas de yuca, pero acompañado con comida, con alguna carne o lo que sea. Aquí yo he comido, supongo se llaman similar a los mariñames. ¿Mariñames se llaman? Mariñones. Carimañolas. Los salvadoreños tienen igual algo parecido que hacen de yuca. Son como panes de yuca y ellos sí lo usan en el desayuno con el café negro también. El ñame, los dominicanos y puertorriqueños utilizan el ñame muchísimo. Yo también he aprendido a comer el ñame de vez en cuando. Entonces, el ñame es parecidísima a la yuca. Igual la pueden comer en diferentes maneras de hacérsela, en el desayuno, en comida, en cena. Pero sí es un producto bastante exquisito. Okay.
El ceviche, para nosotros el ceviche se hace por lo general de camarón, igual que tal vez que Panamá, porque le cocinamos al camarón, no lo hacemos como Perú con el marisco crudo, nosotros le cocinamos un poco y entonces se hace con el agregado de limón, de los cítricos, sí, y limón, el cilantro. Tomate, cilantro. Sí. Creo que en Perú no lo cocinan el... No. Pero es todo lo hacen con el limón nomás, y también lo ponen ají. Pero nosotros en el Ecuador casi lo hacemos también, bueno, no sé de dónde yo vengo, lo hacen con supuestamente la agüita que ponen, el jugo, es como de tomate con yuca, los dos licuados, algo así. Pero no lo dan solo como el pescado y nada más así, no sé. Le ponen la cebolla, también los tostados y eso. Eso vendría a llamarse encebollado de pescado. Es conocido no, en Ecuador. No, el encebollado es otro. Bueno, nosotros el encebollado lo conocemos de otra manera. Pero nos faltaba más. Yo voy por ese sancochito. Ese sancocho se ve bueno, sea de donde sea, pero ya veo que cada de uno de nuestros países tiene sancocho. De algún modo, pero tiene su sancocho. Y o yuca también. De otro nombre. Sí. O lo conocen de otro nombre. Bueno, ¿les parece si hacemos una adivinanza y luego vamos con los trompitos? Chicos que están en casita, por favor consigan su trompito si lo tienen, y si no, hoy les vamos a enseñar, porque tampoco nosotros sabíamos cómo jugarlos, pero hemos aprendido, así es que hoy les vamos a enseñar un poquito de nuestro talento. Alisten su piola y el trompito. Okay, entonces, vamos a hacer unas adivinanzas. Buenas noches, tenemos una invitada que entró recién, se llama Dayana. ¡Dayana! Y Dayana Ana dice, pero no logro ver el otro. Buenas noches, Dayana, mucho gusto tener en nuestro programa. Oh, bienvenida, Dayana. Sí, está con el micrófono apagado. Ok. Sí, bueno, supongo que nos está escuchando. Que nos diga de dónde es, quizás es de Panamá. Ojalá nos pueda compartir muchas cosas. Okay. ¿Queremos un chiste o adivinanza? Comencemos con una adivinanza, pienso yo. Ok, adivinanza. Bueno. Uy. ¿Listos? Yo no tengo la respuesta, así que voy a tratar de adivinar. Bueno, voy con esta. Dice: me pisas y no me quejo. Me cepillas si no me mancho. Y con mi hermano gemelo bajo tu cama descanso. Otra vez. Me pisas y no me quejo. Me cepillas si me mancho. Y con mi hermano gemelo bajo tu cama descanso. Mi hermano gemelo. Es simple. Okay. Demos al público también que nos comente su respuesta. Dayana también que está aquí. Ok. Que nos... si sabe la respuesta que nos diga. Yo pienso saber qué es, pero no sé, démosle una oportunidad al público a ver. Claro, pero ¿crees que más o menos saber la respuesta? Sí. Ok. ¿Nadie todavía? Yo digo la pulga. La pulga. El ganador, quien adivine, se va a llevar unas bolsitas sorpresas que también ya los vamos a promocionar. Ustedes la pueden venir a buscar cuando gusten en nuestra biblioteca. Ahorita las promocionamos. Así es que vamos a ver esta respuesta. Me pisas y no me quejo. Me cepillas si me mancho. Y con mi hermano gemelo bajo tu cama descanso. ¡Hola, Slam! Las chancletas. Por ahí va, caliente, caliente. Caliente, caliente, abajo de la cama. Son los zapatos. Oh, okay. ¿Alguien más con otra adivinanza? No, yo tengo palabras que se usan en vamos, con una cuando palabra estén, y vamos están listas. Okay. Lo que noté es que muchas, algunas, no todas, pero de las palabras que encontré que se usan en Panamá, algunas vienen del origen inglés. Y en Argentina también hacemos esta asociación, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen pretty para una persona que está guapa o es rica.
La playa estaba bien pretty, pretty, que viene de pretty, de linda en inglés. Sí. Pinta, por ejemplo, es una cerveza fría, una pinta. Ajá. No, diferente. Perro quiere decir mujeriego. Ok. Rarísimo. ¿Qué más tenemos? Chifiar. ¿Qué significa chifiar? Sí. Chiviar no es cuando, como ir a jugar o a molestar algo así. Ese es chiviar, chifear. Chifear. Chifear, no sé. Silbar. Evader, silbar. Evader a una persona cuando tratas de evadir a alguien. Ok. Está evadiendo. Después está el guay, es para un chico o chica. O guial. O guial, sí. Guay. Lo he escuchado guay. En una canción de Panamá. Guial. Guial, yeah. Ok. Okay. ¿Cuál era la de colgado? ¿Cuál era la del colgado? Que me pareció graciosa. ¿Cómo se llamaba? El colgado. El que no está invitado a la fiesta. El paracaídas. Paracaídas. Que viene bien la asociación, ¿no? Sí. Si lo piensan, el paracaídas cae. Porque no sé en ustedes, pero en los lugares ese, pero yo recuerdo que de donde yo venía, o vengo, perdón. Hacíamos fiestas y usted invitaba a cierta persona y esa persona llegaba con otros 3 o 4 o 5 detrás y decía, ah, no, pues vino con otro paracaídas o paracaidistas, entonces, o los colados. No sé cómo la, otro mundo lo conocen, pero... Ok, después hay otra que se llama parisear, que quiere salir de fiesta. Este weekend salí a parisear con los frenes. Si a mí me hablan así, la verdad, no tengo idea. Qué gracioso, ¿no? Sí, el idioma español, si me dicen eso, yo no hubiera tenido idea de lo que me estaban hablando. Es más Spanglish que español, ni es español. Sí, también, sí, me iba a decir eso. Con los frenes. Okay. Bueno, antes de comenzar con el trompo, me gustaría más o menos compartir un poquito de la historia del trompo, más o menos, no son datos fijos, pero es lo que más o menos se ha podido, han podido encontrar sobre información sobre el trompo. Y así aprendemos. A mí no me salió. Bueno, vamos a intentar. Les muestro a las chicas, porque yo... Oh, qué precioso ese trompo. No existen datos precisos sobre el origen del trompo, aunque se tiene conocimiento de su existencia desde el año 4000 a.C., ya que se han encontrado algunos ejemplares elaborados con arcilla en la orilla del río Éufrates. Técnica de lanzamiento. Sujetamos la parte superior del trompo con la cuerda y la bajamos hasta la punta para enrollar progresivamente nuestro trompo con la cuerda. Sujetamos fuertemente nuestra cuerda y sostenemos el trompo. Lanzamos el trompo al suelo y jalamos la cuerda rápidamente. Hay muchos modos de lanzarlo. Debes buscar la posición que más te guste. Tiene una táctica. Lanzar trompo y medir el tiempo es el modo más sencillo de juego, pues solo consiste en girar el trompo al suelo y hacer que gire lo más posible. Picadas o picaditas. Comúnmente se juega con trompo de madera y consiste en picar el trompo del contrincante con el objetivo de destruirlo. Otra variante es que si picas el trompo del contrario, te quedas con su trompo. Picadas de dinero. Hacemos un círculo grande y colocamos una o varias monedas en el centro. Los jugadores tienen que picar las monedas con el objetivo de sacarlas del círculo. Quien lo haga se ganará la moneda. Acrobacia. Consiste en realizar suertes o trucos con el trompo. Esto requiere mucha práctica y dedicación. ¡Oh, wow! Bueno, vamos nosotros a intentar. El mío no será del Éufrates, pero a ver si lo hago bailar. A ver, vamos. Así, yo creo. Chicas, todas vamos a intentar. Estamos con los trompos ahí.
A ver, vamos a enfocar un poco al... ¿Cómo hacemos para poner? Oh, ok. Ajá. Solamente... Vayan y yo les digo si se ve o no. Se quiere escapar. Musiquita panameña de fondo, vale la pena. Sí. Hay que bajarla un poquito. A ver, qué. Sí. Yo te voy diciendo qué hacer con la... Tenemos que enfocar al piso, ¿cierto? Quieres, exactamente. Baja, baja, baja. Me dice más. ¿Ah? Ahí va. Vamos a empezar. Bueno, tenemos dos trompos de entrada ya ahí, medios desmayados. Pero vamos a empezar. Yo voy a empezar con la envoltura. ¿Se anima? No. ¿Todavía no? Es muy buena. Con mandura, cúbranse la cara. Vamos a ver, entonces, ¿era así, verdad? Era otro. Ay, no, no. Oye, ¿cómo baila, pero no baila de punta, de cabeza? Sí, sí se mira. Vamos a ver. Solo primera vez, primera vez. Yo sí, ¿verdad? Yo voy a hacer para abajo. Oh, mira, Jenny lo hizo, pero espectacular. Jenny es una experta. Ah, no. Juego de niños. Yo no discrimina. Yo puedo coger. Yo puedo coger con la mano. Yo lo voy a poner. Ah, mira, chica. Así. A ver, vamos, tengo que hacer uno curto. A ver, intento la de más, ¿no? La de más. Ahí va. Creo que la viola está muy corta. Muy corta o muy gruesa también. Muy, muy corta. Y eso lo pueden conseguir en tienda de España. Que también lo pueden conseguir en Amazon. Como que vienen varios. Sí, vienen tres en un paquete. No, tienen para. Tienen para un buen rato.
especializado en esto. Pues yo la que, oh, mire, el chiquitito está bailando ahí. ¿Aquí? Vamos, Vanessa, no se rinda, no se rinda. Va, Ceni, Ceni, hágalo para que el público lo vea. Muy bien. Bien, qué profesionalidad. Marina, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, ahí está el de Vanessa. Sigue y sigue. Mire, si Vanessa lo pudo hacer, todos lo podemos hacer. Uy, casi, casi, Marina, casi. Next, regresa para la próxima. Y luego yo tenía que haber hecho que se hacía esta, ¿verdad? Sí, ajá. Se quedó, okay. Muy buena. Muy buena, muy buena. La semana pasada jugamos la macateta, ahora el trompo. Son juegos muy clásicos, pero que valen la pena. Sí, ves que me llenó de energía, en un momentito me llenó de energía, porque estaba como que así. Bueno. Eso sería genial. Una adivinanza para terminar. Perfecto. ¿Les gustaría que haga una más o a alguien le gustaría hacer una? Si las tenés ahí. ¿Perdón? Ok, perfecto. Ahí va. Es una planta con una flor que gira y gira buscando el sol. Ay, no tenía mute. Girasol. Girasol, ya. Yeah. Ok. ¿No se vale otra? A ver, vamos con otra. ¿Qué será? Va. Listo. Solo uno de ellos camina muy, muy despacito. Esto es para niños. Solo uno de ellos camina muy, muy despacito. Ya. Así mismo es. Ok. La última. Ok. Va por la tierra y nunca se ensucia. ¿Quién es? Va por la tierra y nunca se ensucia. ¿Quién es? El gusano. No. Va por la tierra. ¿Quién va por la tierra? El agua. No. Va por la tierra y nunca se ensucia. ¿Quién es?
El polvo. Bueno, tiene que ver con algo silvestre, sí. El polvo no. Sí. Es un animal. Ajá. La mariposa. No. Bueno, el pájaro. Bueno, eso fue las adivinanzas del día. Y bueno, muchísimas gracias a todo el público por participar, el público que nos comentó y que estuvo viéndonos. Muchísimas gracias, como siempre. Igual estamos aquí para servirles. ¿Alguna pregunta o algo? Lo pueden hacer. Les queríamos comunicar antes de irnos que las clases de inglés de matrículas comienzan el 1 de junio y tenemos clases para principiantes, nivel intermedio, clase de ciudadanía y conversación en inglés. Y si está interesado en alguna de las clases, por favor llamar al 631-654-4700. También no queríamos irnos sin promocionar estas bolsitas sorpresas que está dando nuestra biblioteca. Ustedes pueden venir cualquier hora del día y buscarlas. Son bolsitas sorpresas que contienen chips o papitas o golosinas. Tienen proyectos para que ustedes puedan hacer con sus niños. Bolsitas con instrucciones para proyectos. Son juguetitos para allá, como es época de casi verano, para las piscinas, con pelotitas inflables para las piscinas, más. Buenas noches, Natalia. Pinzas para poder hacer cuando salga al parque, salga a caminar con sus niños, usted pueda elaborar cualquier cosa, pero en cada bolsita tiene su sorpresa. Ese paquete se llama Summer Fun. Summer Fun, ¿no? Yeah. ¿Cierto? Sí. Y es un paquete uno por familia y es para divertirse afuera. Afuera. Todo es para afuera. Está en el departamento de niños y es un paquete familiar, pero en general los paquetes es uno por persona. Sí. Y incluyen indicaciones están en inglés y en español. A veces hay videos también, Marina, sí, para que los padres puedan ponerlo en la computadora y ver cómo se hace la manualidad o explican, exacto, sobre un tema. Así que vengan al departamento de niños, se acercan a una de las mesas que tenemos ya preparadas y pueden agarrar los materiales que les parecen interesantes o que les pueden gustar a sus niños. Y constantemente los estamos cambiando, ¿no? Totalmente gratis. Y okay, si no es en el departamento de niños, usted también lo puede adquirir arriba en el escritorio principal del departamento de adultos. También tenemos bolsitas extras, así que acérquese y reclame la suya.